Buenas, capitanes. Bienvenidos al canal Abuelo Gamer y a un vídeo más. En esta ocasión con el crucero pesado soviético Shors. El Shors se basa en el crucero ligero Proyecto 28, un intento de los diseñadores rusos de crear un crucero de escolta ligero que pudiera proteger a los barcos más grandes de los ataques de las fuerzas enemigas ligeras. Basado en un casco Kirov alargado, estaba equipado con cañones de 152 mm barra 57 sobre los cañones de 180 mm barra 57 de su predecesor. Esto se debe a una priorización de la velocidad de disparo sobre el daño y a convertir el barco en un crucero ligero en virtud del Tratado Naval de Londres de 1936, que la URSS había estado considerando firmar. Se planeó la construcción de 5 barcos durante un periodo de 10 años. 2 iban a ir a la flotilla del norte y los otros 3 iban a la flota del Báltico. El desarrollo comenzó en julio de 1936 y fue dirigido por el Instituto de Diseño de Leningrado. Un anteproyecto se completó en junio de 1937, pero el proyecto se canceló el 1 de octubre de 1937 a favor del proyecto 68, clase Kapayev. Wargaming le dio al barco el nombre de Shors de acuerdo con la tradición soviética de nombrar a los cruceros ligeros en honor a los revolucionarios bolcheviques. Dicha persona era Nikolai Shors. Ningún barco de la armada soviética se llamó jamás Shors. Por lo tanto, el Shors no existió. Con respecto a la ficha del juego, sus datos son los siguientes. Su munición incendiaria hace un daño de 2.200, su penetrante de 3.300 y sus torpedos de 15.100. Su armamento principal, basado en 4 torres de 3 cañones cada una y un calibre de 152 milímetros que alcanzaban 14.1 kilómetros. Tienen 2 lanzatorpedos de 3 tubos cada uno con calibre 533 milímetros y un alcance de 4 kilómetros, que es como si no llevase torpedos, ya que, salvo excepciones de emergencia, no te acercarás nunca tanto al enemigo por tener el casco mala protección. Este barco alcanza una velocidad de 36.6 nudos y es detectado a los 13.5 kilómetros. Bueno, hagamos una partida con él a ver qué os parece. Aquí tenemos el barco. El Shors. ¡A sus puestos de combate! Venga, vamos al combate. Bueno, vamos a ver qué partida nos da el Shors. Todo apunta a que el armamento incendiario es bueno o es muy incendiario. Vamos a ver. Ya os digo yo que con estos barcos yo no me llevo bien, ¿eh? No, porque hay que ser un francotirador, hay que estar desde lejos. Es un barco que tiene, pues, un cinturón bastante débil. Un disparo que te coja de un destructor bien te revienta. De un destructor, perdón, en el aire. Acorazado. Vamos a ver. Un avión, lo hemos lanzado. Allí hay otro Shors. Venga, vamos a tirarle aquí a la montaña. A ver si le quitamos de sitio. Bueno, bueno. ¿Habéis visto lo que han puesto aquí abajo? Bueno, a ver si es que le damos la arena. Este también lo tengo que conseguir dentro de poco. Pero vaya. Más de lo mismo. Sí, démoslo. Vamos a tener 50 puntos. Le hemos sacado la arena. No está mal. Bueno, decía que había aquí a la izquierda, justo al lado del barco, abajo,
el lateral izquierdo, desde, viéndolo desde la pantalla. Ahí va Lerena Suárez. Se ve cuando está cerca de algún barco enemigo o barco amigo. Se ve una águila en el caso mío. Porque... acorazado enemigo avistado. A ver si Lerena le damos fuerte. Nos estamos dejando la arena un poco. 7.000 puntos hemos sacado de la arena. ¿Qué más? No, 10.000. Este tío. Bueno, este. No, es lo que digo. Es, ¿veis cómo se pone la señal aquí abajo? Estamos cerca de algún compañero. Y entonces se nos está cargando. Se nos ha cargado. Se utiliza la especialidad del comandante. Era leyenda. Legendario, el rango es legendario. Ya vemos, se lo han cargado entre uno y otro. Yo creo que 20.000 puntos aquel barco. Un Fubuki ahora, a ver. Me explica otra cosa y estoy con el barco. Porque. Ahora. ¡Uy! Nada, que un poco más arriba. Vamos a coger porque este barco es lento. Bueno, menos mal. Bueno, estamos sin enemigo y sin amigos. Os decía que sale aquí a la izquierda y cuando estáis cerca de un compañero se recarga lo que es el rango de comandante, del comandante, en la parte legendaria, abajo del todo, la especialidad que hayáis cogido o el ítem que hayáis elegido, marcado, eso se refleja aquí y solo y se potencia cuando estáis cerca de un amigo y en algunos casos cuando estáis cerca de un enemigo. Entiendo que esto lo han hecho para potenciar o motivar, incentivar a la gente a que hagan equipo y no se alejen los unos de los otros. Y ese rango legendario pues sea más fuerte si estáis cerca. Si estamos cerca, perdón. El caso es que, bueno, no sé si está muy bien explicado en la web de ellos. También hay el tema de los diseños estos, los camuflajes del barco. También es un poco complejo y complicado, pero bueno, está todo explicado en la web. Yo ahora ya no sé, cuando tengo que hacer un tutorial de aquellos, por llamarle de alguna manera, me digo un poco porque ya lo tenemos en español, no hace falta que nadie lo replique, pero bueno, si creéis que sí, decídmelo y intento hacer, seguir haciendo cosas aunque ya estén hechas. A ver, ñoco, estamos bien, ¿no? La verdad es que no nos han dado, nos han quitado 4.000 puntos y hemos conseguido, ¿no? Esta es la cuenta que hay que hacer. Ahí está Fubuki detrás, que quiere que yo vaya para que meterme un cañonazo con los torpedos, pero bueno, la verdad es que me encuentro aquí solo porque hay un barco aquí más, pero lo que pasa es que en el mapa de la izquierda, superior izquierdo, claro, para ver si se dan cuenta que todos los barcos aquí, todo el enemigo. Voy a tirar ahí. No, como quizá la he escondido, pero bueno, por tirar dos torpedos no pasa nada. Porque esto es lo que tiene esto, dos torpedos, me parece. No, está ahí. No, tiene tres, vale. Bueno, limpiamos eso por si acaso estuviese por ahí escondido, pero como quizá está ahí, ahí. Y a ver yo qué es lo que hago, porque me estoy yendo hacia ninguna parte. Pero es que claro, estando solo,
quedado solo, pues no sé muy bien qué hacer. Vamos a ver, miramos a la derecha. Aquí hay un acorazado nuestro, bastante lejos. En estándar suelen ser bastante aburridas, porque tienes que tener mucho cuidado porque te revientan los colegas, porque saben jugar muy bien y te revientan a la mínima. Entonces tienes que andar con una táctica que mire que tiro, que retiro, que me quiero, y francamente me divierten más las partidas las otras, porque te puedes lanzar más al la guerra. Yo no sé, es que hay un montón de barcos míos todavía por aquí, ahí, por aquí me refiero, en el juego, y no veo ninguno. Ya estoy solo aquí, claro, y esto va a generar que me van a reventar vivo. Vamos a ver si al mío mismo este le ayudamos a que se reviente del todo. Y venga tirando tiro, venga tiro, venga tiro. Esto es lo que me revienta también de estos barquitos. Y estos ni le van a dar siquiera por haberlo. Ni le da, sí. No hay forma, ¿eh? No hay forma. Venga. Sí. Madre mía, no hay fuego ni nada aquí, ¿o qué? ¡Ah! Menos mal, ya era hora. Hemos destruido una coraza. Muy bien, ya era hora. Llevamos aquí para reventar un barco. Muy bien. Venga, vamos. ¿Estoy más cerca de alguien? No, nada. No veo ninguno de los míos. Es que no veo en el mapa ninguno de los míos. No sé exactamente qué pasa con ellos. ¿Están en el otro lado? No sé. Ahora veo en la zona B, veo que hay dos o tres de los míos. O sea, justo opuestamente a mí. En la zona B hay como tres barcos o cuatro de los míos. Vamos, tres barcos son los que quedan, nada más. Están todos allí. Y yo estoy solo, aquí me va a reventar esto. Bueno. Vamos a ver. Tiene su ventaja porque creo que están todos mirando para aquellos. Bueno, se va a ir para allá, no, se está poniendo ahora para intentar reventarme, claro. La batalla finaliza en 5 minutos. En 5 minutos va a finalizar. Pues yo no sé, ¿eh? Pero esto se han quedado en los. No llegan a ver. No sé, no me acuerdo cuánto es la distancia que alcanzan los portales. Ah, fíjate, un tirito se ha llevado. Medio barco, el tío. El fuso. Venga, a ver si podemos seguir haciendo algo de fuego. Venga, ahí. Pero vamos, que le haga algo de fuego. Si no quiere ayudarme, este me revienta, seguro. Uff, ni disparo que siquiera. ¡Ay! Mira ahí, mira. ¡Qué malo te pasa! Me tengo que poner, pero claro, si me pongo de tal, no puedo. Fíjate, ahora me va a tirar otro tiro. Tengo que echar al lado para ladearme un poco. Ahora me va a pegar otro tiro. Venga, ya había un tiro, ¿eh? Estoy a un respireo, vamos, un viento que me dé, me caigo. Venga, hay que ver, venga tiritos, yo no puedo con esto.
No puedo, me desespera. 60.000 puntos, adivito, adivito. 159 impactos hemos dado ya. Ahí viene un tiro, me ha pegado un tiro. Y no hay nadie que me ayude. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, es que él, yo no lo veo a él, no sé si él me ve a mí. Caza en el aire. Caza en el aire, he puesto el caza, pero. A ver si lo veo, porque no lo veo. Estoy muerto. Estoy a buena velocidad, toda velocidad, 30 nudos. Ya no veo otra vez, pero no puedo tirarle, no está fuera de mi alcance. Lo malo es que él sí podrá alcanzarla. Está capturando la zona B. No, la captura de. Hombre, ahí hay un instructor nuestro. Mira, ha mandado un WhatsApp. A ver si lleva cariño el WhatsApp. Y le arrea un castañazo a este. No hay un porro de kilómetros desde ahí al fondo del barco. No sé cuál será el. Yo no quiero estamparme contra la. Ahí está este bicho. Malo. Vamos a ver. No estamos al alcance. Un paretitos más. Quedan 1 minuto 57. Ahora está entretenido con el otro, con el colega, con el destructor. Bueno, a ver si sacamos algo. De todas maneras no me puedo quejar, 60.000 puntos. Pero no, es una partida. Es esta partida, ya os digo, yo no. No me gustan ahora, venga. Vamos a lanzar un par de puntitos más. Para que como se dé cuenta él, me va a poner a mí mirando para acá. Después yo, un resfriado. Gírate. Oh, gírate, aunque te estampes, pero gírate, por favor. Estampado, cuestión. Ahora me va a dar. Me va a reventar aquí. A ver, los torpedos de estos. No sé si llegan. Pero sería mi salvación que algún torpedo le diese. Uf. Ahora se está poniendo de punta, sí. Le va a dar un WhatsApp, le va a dar un WhatsApp y es mi salvación. Sí, sí, menos mal. Menos mal, gracias, colega. Gracias. Muy bien. Ahora queda solamente un destructor, con lo cual nada. Ahora para encontrar el destructor con 15 segundos que quedan, nada. Bueno, pues esta ha sido la partida con el Shores. Francamente, no sufro mucho con estos barcos. No sé qué os parece a vosotros. A mí me gusta el Normandy. Bueno, regalarme un like, suscribiros al canal, activar la campanilla. 65.900 con un hundido. El tercero con un hundido, 1.700 puntos. Y un costo de 108.555. Chao.